Acá no hay ninguna posibilidad, ni se avisora ningún cambio inmediato, ni con este gobierno, ni con el que pueda llegar el año que viene, de que las condiciones se modifiquen y que haya mayor distribución de la riqueza. Así que eso nos va a llevar a que la CTA siga protagonizando en gran parte la conducción del conflicto social y gremial del país. La mayoría de la provincia, el paro es muy fuerte y la movilización también es muy grande, con mucha presencia de compañeras y compañeros en todo el país. Así que la verdad que esto de haber convocado un paro de 36 horas desde la CTA, transformar el paro de 24 horas en 12 horas antes, fue una decisión justa, correcta, de parte de la Comisión Nacional de la CTA. ¿Qué opinión tienes de esto que dicen que, bueno, que ahora hay que marginar la medida porque el país está siendo atacado y que se está haciendo todo justamente a destruir? La verdad que el imperialismo siempre atacó a nuestro país. O en el 2005 no lo atacaba con el tema del ALCA. O cuando estaba Bush de presidente de Estados Unidos, no atacaban a la Argentina. O sea que no es ninguna novedad que el Fondo Monetario, los organismos multilaterales de crédito, siempre quieran desplumar al pueblo argentino y la riqueza de nuestra nación. Ahora, el asunto es cómo se paran los gobiernos. Y justamente este gobierno se para de una manera absolutamente antipatriótica. Porque no, en ningún momento la Presidenta ha dicho no le vamos a pagar. Y decirle todo lo contrario, ha dicho vamos a pagar porque somos pagadores seriales. Y eso implica pagarle con el hambre del pueblo, con despido, con ausencia del Estado. ¿Ausencia del Estado en qué? En la niñez, en la educación, en la salud, en la vejez. Ausencia del Estado en mayor distribución de la riqueza en este país. Ausencia del Estado en que tengamos el 40% de la población bajo la línea de pobreza. Y eso es no hacer patria. Eso es hacer buitre, no patria. Cuando ponen esa falsa contradicción, patria o buitre, en realidad ellos defienden a los buitres. Porque la otra cosa que hay que rescatar es que es verdad lo que dice Claudio Lozano. ¿Por qué no convocan una asamblea de bonistas hacia el pueblo argentino? Otra vez, como hace 200 años, quiere saber de qué se trata. Porque hay mucha confusión en la gente. No sabe de qué están hablando. Entonces, el pueblo dice, bueno, nosotros decimos, póngale al pueblo los nombres y apellidos de quiénes son los fondos, los bonistas, porque capaz que ahí nos vamos a encontrar con muchos amigos del gobierno y muchos que se dicen ser argentinos y son dueños de tenedores de los bonos de la deuda. ¿Es solo para el gobierno? No, son mensajes para nosotros, para el gobierno y para el pueblo argentino. Muchas veces nos han dicho en estos días, ¿de qué sirve el paro si no le dan respuesta? Sirve porque nos realimenta, retroalimenta nuestra dignidad, nos retroalimenta nuestro espíritu de lucha y nuestras convicciones. Quedarnos en la casa mirando el techo y llorando porque nos están pasando por encima, eso no está bien. Ser un dirigente sindical o social y estar escondido abajo de una cueva esperando que el gobierno resuelva por nosotros, eso es triste, no esto. Eso no sirve, no esto.